Para nosotros como usuarios es muy bueno, ya que todo lo que se recoja en este diálogo, la idea es conversarlo desde ya, desde la próxima reunión, que vamos a tener una reunión de FODA, aprovechar esa instancia y poder ir mejorando la atención a los usuarios. Estamos muy contentos como comité y agradecidos del Servicio de Salud de Osorno, del Departamento de Salud de Puyehue y especialmente de los profesionales, del director del SECOF, que nos están siempre apoyando. Obviamente lo que hacemos aquí es fomentar el modelo de salud familiar, logrando hasta el momento buenos resultados. Creo que nuestro trabajo es a mediano y largo plazo, pero los resultados se están viendo. Lo más importante que hemos sacado de este diálogo es ver nuestro análisis FODA, nuestras falencias, nuestras oportunidades y darnos cuenta de que la comunidad está empoderada con el SECOF, lo que era también uno de nuestros principales, lo más importante que teníamos que ver, por lo menos en estos primeros años. La importancia que tiene la realización de esta actividad y de este tipo de actividades para el servicio es porque en realidad queremos relevar la participación de las comunidades y de las organizaciones que trabajan en torno a salud. En este sector particularmente hay un comité de salud que acaba de cumplir 10 años de existencia, en donde la comunidad ha sido siempre muy activa. Es una comunidad que tiene un gran apego a su establecimiento. Y la importancia que tiene el que se haya hecho esta actividad hoy es porque la comunidad también valora y tiene cercanía con el equipo de salud y propone efectivamente sugerencias para mejorar los problemas sanitarios que ellos visualizan en este sector. Sorprendentemente hoy también la comunidad por primera vez se hace cargo y se corresponsabiliza de problemas que ellos, ¿no es cierto?, son los que tienen la solución y que ellos también tienen responsabilidad ciudadana respecto de cómo poder solucionarlo.